El contexto para comprender la reforma educativa se inscribe en el Pacto por México, programa estratégico de trabajo propuesto por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, y suscrito por los presidentes de los partidos políticos más importantes de nuestro país: Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional; y Gustavo Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional. Dicho pacto busca profundizar el proceso de democratización del país con base en tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado mexicano, el segundo es la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y el tercero es la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Asimismo, el pacto tiene cinco acuerdos. El primero se refiere a la sociedad de derechos y libertades. El segundo, al crecimiento económico, empleo y competitividad. El tercero, a seguridad y justicia. El cuarto, a transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y el quinto, a gobernabilidad democrática. Cada uno de estos acuerdos conlleva compromisos específicos, que son 95 en total. En los acuerdos para una sociedad de derechos y libertades, se propone una educación de calidad y con equidad. Para alcanzarla, se impulsa una reforma legal y administrativa en materia educativa con tres objetivos iniciales y complementarios entre sí. El primero es aumentar la calidad de la educación básica, que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales. El segundo es aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media, superior y superior. Y el tercero es que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad. Para alcanzar la meta de un acceso equitativo a una educación de calidad, se propone varios pasos. Entre ellos se encuentran el sistema de información y gestión educativa, consolidar el sistema nacional de evaluación educativa, la autonomía de gestión de las escuelas, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad, la creación del servicio profesional docente, el fortalecimiento de la educación inicial de los maestros, el incremento de la cobertura en educación media superior y superior, y un programa nacional de becas. El presidente Peña Nieto propuso reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. El tercero se refiere al carácter de la educación en nuestro país. El 73 define las facultades del Congreso de la Unión. El 10 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia educativa con el dictamen de impacto presupuestario de dicha iniciativa realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta iniciativa fue aprobada con algunas modificaciones por la Cámara de Diputados el 19 de diciembre y enviado al Senado de la República el mismo día. El Senado votó favorablemente el 20 de diciembre y la devolvió a la Cámara de Diputados. El 21 de diciembre, esta iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión y enviada a las legislaturas estatales para su aprobación. 25 legislaturas estatales la ratificaron y esta semana, el 6 de febrero, la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma. Esta reforma requiere modificaciones a la Ley General de Educación, así como los reglamentos concernientes. Es en estos documentos donde se establecerán los puntos finos de la reforma educativa. Esta reforma, desde mi punto de vista, sostiene la educación pública con carácter laico, gratuito y obligatorio. Por otra parte, es importante mencionar que la cultura de la evaluación es positiva, pues nos obliga continuamente a revisar los resultados de las tareas que realizamos. Es fundamental también contar con mecanismos de evaluación diseñados a propósito de lo que queremos evaluar en el contexto en el que nos encontramos, con criterios claros y bien definidos. Y también es necesario que la evaluación se realice entre pares. Por otro lado, quiero asentar que México es el único país que proporciona libros de textos gratuitos en educación básica. Tenemos también maestros excelentes, dedicados por completo a la formación de niños y jóvenes. Ciertamente también hay carencias que habrá que resolver, pero en definitiva, de nuestra participación como ciudadanos depende el éxito en la ejecución de esta reforma educativa en beneficio de nuestra sociedad.